Entre una carpeta de investigación ahí por procuración de solicitud de fuero sexual hacia una menor de 15 años por parte de una persona, en este caso el imputado. Se llevó a cabo la audiencia inicial, se hizo la imputación respectiva por parte del Ministerio Público y se vinculó al proceso. Queda la persona está vinculada al proceso, será un plazo de un mes de investigación complementaria, quedándose en prisión preventiva. ¿Se agrava su situación por tratarse de una menor, la víctima? Sí, pues más que nada, como te digo, con el hecho de enfrentar la investigación con prisión preventiva, se agrava la situación.